Hola, aquí le traemos una reliquia del ajedrez. Una partida de Giulio Polerio, de 1610. La primera vez que se juega el fegatello. Disfrútenlo. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, tomando precauciones con este coronavirus, estando en casa, y si sale, cuídese, mascarilla y protector. Mantenga una distancia. Y aquí en Chess Tour, buscando buen ajedrez para usted. Y hoy día, ajedrez histórico y antiguo. Una partida entre Giulio Polerio con blancas y Domenico con negras. Jugada en Roma en 1610. Imagínense, 410 años atrás. ¿Qué me dice? Si quería una partida antigua, bueno, esta es. Y además una miniatura. Pero antes de ver la partida, no olvide suscribirse, apretar la campanita. Usted sabe que eso nos apoya, nos estimula y nos alienta a traerle más ajedrez y hacer más cosas de ajedrez. Avisa a su amigo que se suscriban también porque así crece la comunidad. Y si quiere apoyarnos como un patrón de Chess Tour, bienvenido. Vamos a la partida que tiene una connotación histórica bien importante. Y Polerio parte con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana. Caballo F6, la defensa de los dos caballos. Caballo G5, el ataque del caballo para eventualmente entrar en el ataque fegatello, el Fry Liver Attack. El ataque del hígado frito. Sin saberlo, Polerio jugaba por primera vez esta idea. El ataque del caballo de fegatello. Imagínense. Así que esta es la primera partida donde debuta esta variante. 1610, por si acaso. Y aquí las negras reaccionan como reaccionan muchos maestros hoy día. D5. Es natural, ¿cierto? La idea es taparle la diagonal al alfil sobre F7. Una alternativa interesante a caballo G5, que lo vimos en algún video por ahí, a veces se lo coloco ahí arribita en la referencia, es jugar alfil C5, entrando en esta interesante y agresiva idea del contragambito Traxler. Pero bueno, después de caballo G5, Domenico juega D5. Peón por peón. Esta es la línea normal que se juega incluso hoy. Y acá Domenico juega caballo D5, que es la línea que no debe jugarse. Esta jugada natural parece dudosa. Ahora, ¿pero quién iba a saberlo en 1610? Y la que justifica el ataque fegatello, que es el sacrificio del caballo en el peón de F7. Después de E por D5, la alternativa es la famosa variante Fritz, caballo D4, en que trajimos una partida espectacular donde Fischer pierde contra las negras en la variante Fritz de la defensa de los dos caballos. Por ahí va a estar la referencia. Esa es la variante Fritz con la idea de jugar B5. Y la otra idea es jugar, después de peón por peón, jugar la línea clásica que es caballo A5. Esta es la variante de la línea más jugada hoy en día en esta defensa de dos caballos. Alfil B5, C6, peón por peón, peón por peón, dama F3. Y aquí hay partida de sutil equilibrio. Hay gente que va y toma el alfil en B5 y sacrifica la torre, sin más. Pero esto es un esbozo general. Ya le traemos una sorpresa con el fegatello. Pero en la partida, después de peón por peón, Domenico juega caballo por peón, que es dudosa. Y ahora Polerio juega caballo por peón. Ya en esa época Polerio veía que el sacrificio compensaba porque las piezas negras quedaban muy expuestas contra el ataque de las blancas y el rey negro tenía que subir a defender donde iba a ser víctima de ataque. Esa es la idea general. Pero hay una variante bien interesante que no todos juegan y que después de caballo por peón, en vez de jugar caballo F7, se juega D4. Y lo simpático es que esta variante lleva a líneas ventajosas para el blanco. Y si caballo por peón, C3, B5, alfil D3, H6, caballo por peón, rey por caballo, peón por caballo, alfil B4, alfil D2, y la blanca están con ventaja por la dinámica de sus piezas. El rey negro a la deriva, en roque perdido, tiene que perder tiempo en defensa, así que hay ventaja blanca. Pero es otra variante que es muy interesante. Pero bueno, el tema es que después de caballo por peón, Polerio jugó caballo por F7 y entramos en el Fry Liver Attack, ¿cierto? Esta es la esencia y aquí es donde empieza el ataque fegatello. Rey por caballo, dama F3. Esto se ha jugado y se sigue jugando todavía. Rey E6, caballo C3, caballo E7. Mucha gente juega esta línea de caballo E7, pero caballo E7 no es lo más fuerte. La idea es que después de caballo C3, las negras además deben jugar generar contrajuego. Y por eso recomienda jugar caballo B4.
No solamente defiendo en D5, también ataco en C2 y generando una potencial doblete con la torre y el rey. Y si en roque corto, C6, reforzamos el punto D5, que es el punto clave de las negras para defenderse. Se cae D5, se cae la casa. D4, dama F6, dama 2, no hay para qué cambiar las damas. Rey E7, hay que salir de la clavada. Caballo 4, dama G6, peón por peón. Y acá las blancas con iniciativa y las negras complicadas. Ese rey del centro en campo abierto, un C3, un F4, genera altas posibilidades a las blancas, pues. Pero bueno, el tema es que después de caballo C3, Domenico juega caballo E7. O sea, Domenico no estaba tan mal parado, porque pensar que caballo E7 es una línea que todavía se sigue jugando hoy por hoy. D4, buena jugada. Hay que mantener la presión, abrir líneas, que es lo que menos tiene que hacer el negro. Pues el negro, ojalá tratar de tener todas las columnas cerraditas, que no se le metan las torres, whatever. C6. Las negras refuerzan lo más posible el punto D5, así que C6 es parte de la línea. Alfil G5, y esta es una jugada muy frecuente. La idea es cambiar el caballo en E7, en realidad cambiar el defensor de D5. Y estoy dispuesto entonces, como con la blanca, a entregarme el alfil de casilla negra. Ahora, quizás se juega más porque una idea sencilla, ¿no? Saco el alfil, cambio en E7. Es fácil de digerir. Pero después de C6, es más sólida jugar D por E5. Y si dama E8 en roque corto, dama F7, buscando cambiar damas. No, 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 dicen las blancas. Dama D1, rey D7, E6. Sacrificamos para abrir líneas. Dama por torre 1. ¿Entiende la idea de la posición? Hay que abrir líneas. Entregamos peones para abrir líneas. Y las blancas con fuerte iniciativa, las negras implorando ya a los santos que hagan un milagro. Pero está difícil porque la fuerza de las blancas es terrible. Pero bueno, eso sí se hubiera jugado a otra línea, ¿no? Pero el tema es que después de C6, las blancas suelen jugar alfil G5. Tiene una mala movida, pero la otra variante que vimos le da más ventaja a las blancas. Y ahora las negras juegan H6. Ahora, el tema es que no hay manera de evitar que el alfil de G5 cambie en E7, porque el otro sería mover la dama, para salir de la clavada, pero de todo modo va a venir alfil E7. Por tanto, las negras juegan H6 en el fondo para apurar la decisión de las blancas. Así que esa es la idea. Y después de eso, alfil por caballo, alfil por alfil. Y ahora Polerio juega en roque largo, que se ve buena movida. Las blancas siguen acumulando fuerzas para presionar en el centro. Pero parece mejor abrir líneas primero, para dejar más expuestas las piezas negras al ataque blanco. Por eso, después de alfil por alfil, era mejor D por E5. Se fija que si ahora la torre está en D1. Empieza a presionar con cuatro piezas sobre D5. Alfil B4, alfil por caballo, dama por alfil, dama G4 jaque, rey F7, dama por alfil, dama por peón, caballo E4 y la blanca con ventaja, un peoncito. Pero la tormenta ha bajado de intensidad. Así que están cambiando las reglas del juego, pues. Pero el tema es que después de alfil por alfil jugó en roque largo Polerio. Y ahora las negras jugaron torre F8, atacando a la dama, poniendo el obstáculo a la dama y bloqueando la columna F también. Dama E4, presión sobre 5. Y aquí Domenico se pierde, juega torre por peón. Imagínense, había jugado relativamente bien la línea y ahora torre por peón, o sea, pensando que el juego consiste en comerse las piezas, como en la dama, ¿no? Así que torre F es una mala movida. Domenico asume que comer le va a ayudar al futuro, si es que hay futuro. Pero aquí en esta posición, después de dama E4, parece más apropiado jugar alfil G5 jaque, rey F1, torre F4. Fíjense la negra cómo empiezan a armar una defensa alrededor de su rey. Dama por peón, rey F7, y el negro empieza a ver la luz. Pero bueno, el tema es que después de dama E4, Domenico se tentó y jugó torre por peón. Y ahora Polerio juega peón por peón. Las blancas están castigando la inexactitud de las negras. Fíjense la presión sobre D5. Mayoría blanca. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas piezas defienden? 1, 2, 3. Impresionante. 4 contra 3. O sea, ventaja blanca en ese punto. Y aquí Domenico juega alfil G5 jaque. Rey B1. Y aquí las negras juegan torre D2. Una ingeniosa defensa, pero no sirve. Hay que salir de la clavada lo antes posible. En ese sentido, era mejor buscar refugio al rey negro y jugar después de rey B1, rey E7. Salir de la clavada. Alfil por caballo, peón por alfil,
dama D4, torre F7, H4, rey F8. Si eventualmente después de H4 las negras jugaran alfil F4, que se ve como segura porque está a torre, viene caballo por peón y se cae alfil de F4. Porque siempre si caballo por alfil, dama por dama, torre por dama y a torre defiende el caballo en F4. Así que ojo. Así que el tema es que después de H4, rey F8, y aquí las blancas están mejor, ¿no? Con iniciativa, dinámica, la negra la defensiva, qué mejor. Pero bueno, el tema es que después de rey B1, Domenico jugó torre D2, y aquí Polerio juega H4, interesante, pero más letal, después de torre D2 es cambiar, pues. Torre por torre, alfil por torre, torre F1, para llegar a la casilla F5. G6, caballo por caballo, peón por caballo, alfil por peón, rey D7. Ojo, si usted está pensando que después de alfil por peón se podía jugar dama por alfil, resulta que viene torre F6, jaque, y el rey tiene que salir y la dama queda colgando. Se pierde la dama. Así que después de alfil por peón, rey D7, torre F7 y el ataque ganador de las blancas se impone. Así que imagínense. Pero bueno, el tema es que después de torre D2, Polerio jugó H4. Torre D1, torre por torre. Pero ahora el negro está metido en un problema gigantesco. Alfil por peón, caballo por caballo. Hora de limpiar la casa y cosechar. No hay nada que hacer acá. Peón por caballo, torre por peón. Buena. Pegando a la dama, amenazando la descubierta. Dama G5, torre D6. Aquí se apuró un poco Polerio. Después de dama G5, más mortal es torre D3, que lleva a mate en 5, porque está dando jaque con alfil. Rey E7, dama D5, amenazando mate ahí en D8. Dama C1, jaque. Rey por dama, alfil G5, jaque. Rey B1, alfil A6. Dama por, rey F8, dama F7, mate. Pero bueno, después de dama G5, Polerio prefirió jugar torre D6, jaque. Rey E7. Y ahora hago una pausa y encuentre la movida de Polerio que dejó a las negras pidiendo agüita. Las dejó marcando ocupado y para la foto. Así que corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó Polerio acá? Le jugó torre G6. Y aquí dejan un dilema a las negras, pues. Bueno, a todo esto aquí las negras abandonaron. Domenico dijo: no quiero más. Porque el tema es que o pierden la dama o reciben mate. Si dama H5, que está amenazando mate en D1. Que una opción para negra. La otra opción sería jugar después de torre G6 alfil D7, pero ahí viene torre por dama, alfil por torre, dama por peón, torre C8 y después de 6 las negras quedan inferior y con gran desventaja material. Ese peón de 6 es, qué terrible, qué simple movida, pero qué destructiva, ¿no? Así que después de torre G6 la otra opción es pillar desprevenido a Polerio, jugarle dama H5 amenazando mate en D1, pero resulta que Polerio había calculado todo bien con torre por G7, dama F7, torre por dama, rey E8, dama por alfil, H5, dama E7, mate. ¿Qué me dice una gran partida de Polerio, que fue un gran jugador de esos tiempos, de tiempos aquellos? Y así que usted tiene ahora la primera vez que se jugó el ataque Fegatel. ¿Qué me dice? Espero que les haya gustado la partida. Dejen sus likes, sus comentarios. Y si quiere apoyarnos como patrón en Chessur, bienvenido. Y nos estamos viendo en otra miniatura inmortal, pues. Que esté bien. Chau, chau.